2017 en Nueva Andalucía. Hoy asistimos al Día de la Chorizada, en un sábado totalmente soleado, en la cual muchas personas se han dado cita aquí. Bueno, estamos aquí en pleno acción, con un bar preparado, con mucho chorizo, para que todo el mundo lo pueda degustar gratuitamente, ofrecido por el Ayuntamiento. Y además va a haber concursos de disfraces en diferentes categorías, individual, grupo. Bueno, va a ser todo genial. Ya vemos aquí algunos grupos, como vemos uno todo vestido con la pesca, ¿no? El que pesca, también los pececitos. Bueno, de todo, de todo, de todo. Y yo creo que ya en breve vamos a empezar todas las actividades, como es pintura, pintando galletitas, caritas, bueno, juegos, diversión a tope, eso sí. Así que bueno, esperemos que siga acompañando el sol para que tengamos un día pleno todos estos días de carnaval, que todavía queda mucho carnaval. Vamos a intentar entrevistar a algunos responsables, tanto políticos como los que llevan el bar. Bueno, y en Nueva Andalucía ya se vive la alegría del carnaval, ese espíritu carnavalesco que tienen ya todos los ciudadanos y que nos ha encantado ver con la alegría que lo están viviendo y los disfraces tan ocurrentes también de algunos, ¿no? Bueno, ellos son entrenadores de aquí del campo de fútbol, de aquí del polideportivo de Nueva Andalucía. Bueno, contarme esta iniciativa. ¿Tu nombre es Juan Antonio? Mi nombre es Juan Antonio Vallejo, ¿sí? Juan Luis. Bueno, contarme un poquito cómo va a transcurrir el día, cómo vaya a vivir los carnavales. Sobre todo diversión y que los niños se diviertan, que es lo que aquí solemos hacer, está con la juventud, con los niños y con varios personas. Tenéis la chorizada, ¿no? Que eso todo el año pensando en la chorizada de carnaval, ¿no? Que está muy rico además, ¿no? Pues contarme sí. ¿Cuántos kilos de chorizo? Yo no sé los estilos exactamente, no sé los que hay, pero dice que para todo el mundo hay, seguro. Y el año pasado hubo también, y hubo para que la gente comiera más de uno, que no es nada más un choricito y para la casa. Y los disfraces, cada uno viene vestido como quiere, hay algunos que veo en grupo que vienen vestidos iguales, luego habrá un concurso también en varias categorías. Sí, nosotros por ejemplo venimos en grupo y los niños, las madres están vestidos de pez y algunos padres ponemos vestidos así como haciendo de pescador, pero para divertirnos, sobre todo divertirnos. De ganar, ¿no? También, ¿no? Que bueno, tampoco. Siempre está ahí, siempre está ahí. Bueno, esto acaba de empezar, que va a haber más días y va a haber muchos carnavales aquí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y en San Pedro, y aquí, por Marbella, por todos lados. ¿Nos gusta entonces el carnaval? ¿Os gusta o...? Sí, yo lo vivo mucho, a mí me gusta el carnaval. Pues, ¿y alguna coplilla que hayáis sacado también para estos días? Oh, copla, para cante no. Ay, no. Cantarme algo, a ver, ¿quién ha preparado alguna canción de carnaval o de chirigota o algo? Después van a venir, creo, comparsa y algún coro, cuarteto, creo que viene alguno, y a ver, que se lo pasen bien los niños, que es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues ya estamos aquí con la chorizada carnavaleja Nueva Andalucía y aquí muestra de ello para que veáis que un choricito con su panecito y otro aquí para el cámara, claro que sí, que no se me desnutra. Bueno, chorizo carnavalesco. Bueno, aquí viene vestida, ¿cuál es tu disfraz? De gamba. De gamba, ¿no? ¿Una gamba loca o...? Una gamba sabrosona. Bueno, vosotros tenéis un grupo, ¿no? Que venís todo relacionado con la pesca, pescador. De pecera, pecera, sí. Sacado una chirigota de... porque no, ya bastante con hacer los disfraces y con los niños tira para adelante. Gracias. Nada, gracias. Hablamos con Miguel del Cuarteto Marbella, que este año me dice que no sale, me ha dado mucha penilla, que ellos son un crack con esto de los carnavales, lo viví siempre a fondo. ¿Qué pasa este año, Miguel? Bueno, buenas tardes. Nada, por temas laborales, tú sabes que... Aunque hay gente que, bueno, gente, un montón de gente que nos ha pedido que saliéramos, pero por circunstancias de trabajo, pues no se ha podido, es lo único que... Pero vamos, amenazamos con que volvemos el año que viene, vamos, eso seguro. La mejillonada y eso, pues baja ahí igualmente. Eso sí, seguro, todo, ¿no? Seguro que vamos, ahí estamos al pie del cañón, vamos. ¿Entonces este año no habéis compuesto ninguna letra, ni habéis compuesto...? No, una vez que no sale, pues no se sale. Hay que colaborar con lo que sea, animar al pueblo a que se disfrace, que actúe, que interactúe y que sobre todo que se lo pase de madre. Muchas gracias. Nada, a ti. Venga. Bueno, vemos disfraces divertidos, con sus patines y tal. A ver, cuéntame este disfraz, ¿lo has hecho tú? Sí, lo he hecho yo con la camiseta que estaba en mi casa y goma Eva, que tenía. Te gusta el personaje, ¿no? Sí, me gusta mucho.
te parece el carnaval? ¿Te me gusta? Muy chulo. ¿Tienes alguna canción preparada para cantar este día de carnaval? No. ¿Y tú? ¿Estás disfrazado? De viuda negra. Ay, qué chulo también, ¿no? Bueno, son disfraces que cuesta muy poquito hacérselo y son muy divertidos, ¿no? Hola. Sí, Batman. Sí. ¿Vas a cantar algo hoy? Vamos, no sé, a lo mejor. Ya, bueno, ya. Sí, después. Gracias. Somos número dos. Venid a vernos, quiero salir en la tele. Hablamos con el concejal y delegado de fiesta, el señor Manuel García, que estamos aquí, bueno, a tope, con muchísima gente que viene disfrazada. Ya, bueno, ya es carnaval, ¿no, Manuel? Digo, estamos ya en carnaval, aquí disfrutando hoy en la campana. Bueno, hoy es el día también de la chorizada, ¿no? Que yo creo que es muy esperado por todo el mundo el año pasado y tuvo también mucho éxito. Y este año, pues, pinta muy bien también. ¿Cuántos kilos de chorizo para cuántas personas? Bueno, hay suficiente para que haya durante todo el día, disfrutemos aquí de este día que nos está dando el tiempo y todavía nos está respetando. La mañana, lamentablemente, pues ya no empeora, pero bueno, hoy tenemos que disfrutar de este día espléndido que tenemos aquí en el poli de la Campana y disfrutar pues, con todos los vecinos, echar un rato de carnaval agradable, divertirnos y, como decimos, dejar a un lado los problemas del día a día y disfrutar con los amigos y la familia. ¿Cómo va a transcurrir el día? ¿Va a haber el concurso habitual con premios en varias categorías? ¿Cómo va a ser? Exacto, pues tenemos bueno, las actividades para los niños, para que se diviertan, algunos talleres, los chorizos gratis para los vecinos. Contamos con la colaboración del Centro de Andalucía, que con la barra pues colabora para que estemos para amenizar la fiesta, por pues, hacer refrescos, hacer cervecita. También tendremos el concurso infantil para los pequeños. Y también contaremos pues, con las comparsas de Marbella, que también vendrán aquí a compartir con nosotros el día. Bueno, pues nada, muchos actos para Nueva Andalucía. Enhorabuena, que vemos que está todo el mundo aquí contento y está muy bien, ¿no? Dale un poquito de diversión también al pueblo. Exacto, intentamos llevar todas las actividades que hacemos, pues llevarlas a todos los rincones de la ciudad para que disfruten todos los vecinos. Muchas gracias. A vosotros. El pequeñín. Bueno, aquí vemos a Lolo, que no lo dejan tranquilo, ni lo dejan comer, ni van en el escenario, ni los compañeros. Bueno, Lolo, cuéntame, aquí dispuesto a animar a todo el mundo. Vamos a hacer una animación para todos los niños y vamos a hacer concurso de disfraces para que se lo pasen muy bien. Hola. Mira, mira el pequeñín, pequeñín, ven, ven. Mira, que hable, que mira qué voz más bonita tiene y más sensual. Mira. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estáis? No grito. No grita, que eso pica. ¿Qué pica? No que pique de que pique, sino que pica. ¡Una avispa! ¡Pica! ¡No, chiquillo! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer hoy, Pompito? ¡Cuéntales! Hoy vamos a hacer una gran fiesta de carnavales. Y vamos a hacer un montón de juegos, un montón de fiestas, un montón de bailes, un montón de chorizo y de comida que han dicho que hay por ahí también. ¿Qué vamos a hacer, chorizo y comida? Ah, no, los chorizos no los hacemos nosotros. No, eso no. Eso es para comerlo. Tú vas de cocinero ya y de rojo. No, yo voy de fontanero. Ah, de fontanero como Mario. Claro. Qué gracioso es. ¿Sabía la gente? ¿Veis disfraces ya como dicen los ganadores? ¿Habéis visto ya por ahí? Hemos visto algunos que están muy chulos, pero no es cosa nuestra en realidad. Si nosotros pudiésemos decidir, ¡oh! Es que me van tocando. Que si pudiésemos decidir nosotros sería un desastre. Porque ¿a quién decidir? Ganarían todos, entonces. Todos se llevan un premio. Tienen unos pececitos. ¡Qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Increíble por ahí! ¡Vení, vení, pececito! ¡Mira, mira! ¡De lo increíble también! ¡Mira cuántos niños aquí! ¡Qué chica más guapa! ¡Qué bien vestida viene! ¡Ah, que sí! ¿Tú de qué viene vestida? De increíble. Increíble. ¡Mira, otra pez! De pez. Y otro pez. Bueno, qué pez. Venís en grupo, ¿no? Vaya a participar como grupo. Bueno, qué bien. ¿Qué os parecen los animadores? ¿Son divertidos? ¿Son muy guapos, ¿verdad? ¡Claro! Muy feos. ¿Cómo? Muy feos. ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, bueno. Como nos toca a nosotros decidir disfraces, veremos a ver a quién elegimos. ¡Soy guapo! Ahora todo más, ¿verdad? A ver si canta alguna canción carnavalesca. A ver, que vaya a cantar. ¿Una canción carnavalesca? Cantamos La bicicleta, ¿os la sabéis? No es de carnaval, pero es muy actual. ¿Os sabéis la canción de la bicicleta? Venga, canta. La del piqui piqui, venga, canta el piqui piqui. Una, dos y tres. Demasiado piqui piqui piqui. ¿Pero hay que cantar el estribillo? Venga, el estribillo. Venga, una, dos y tres. Piqui 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 piqui. Demasiado piqui piqui piqui. Y en la cara peca, 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 peca. Y mi abuela paca, 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 paca. ¿No es así? Me he equivocado. Es que te he equivocado, loco. Para mí casi no era. Nos vamos a ensayar para cantarla en el escenario, ¿vale? Venga. Pues gracias, venga, vamos al escenario. Todo al escenario.
Que lo va a decir, calma. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Y qué no quiero ver? ¡Salma! Calma, calma. Calma, que no lo dice, que no lo dice. ¿Cómo te llamas? ¡Ah, que se llama Salma! ¡Ah, tú, que no es Calma! ¡No, oh, Salma! Vale. Salma, ¿de qué viene disfrazada? De Poppy. ¿De Poppy? ¿Y Poppy quién es? ¡Un troll! ¡Cinco! ¡Cinco añitos! Muy bien. Pues un aplauso más. ¡Vamos con el siguiente! Se llama Álvaro Pérez. ¡Álvaro! ¡Chao, chiquillo! ¡Sube! ¡Álvaro! ¡Todo con E! Si fuese con A sería Salana Para. Entonces, pasamos al siguiente, entonces me parece. Venga, pasamos al siguiente. Samuel no está, ¿vale? Chicos, jurado. Vamos al siguiente, que es María Mariscal. Yo. ¿Tú eres quién? María. ¿Samuel y María sí vosotros? Pero si aquí ponía policía y mini. A mí tanta fantasma. A mí tanta chica guapa me pone nervioso. Me encanta lo feitadita que viene. Es que no da tiempo. No me toque el culo. Vale, vosotros sois entonces Samuel y María. Sí. Pero ¿qué quiere Samuel y quiere María? Esto no tiene sentido, ¿no? ¿Hay que bailar? ¿Qué hacemos, jurado? Pero hay guay, pero hemos tenido. Bueno, mira, habéis tenido el momento de protagonismo, así que un aplauso enorme para ellos. O ellas, ellas. Vale, jurado, te hemos dicho que no estaba, que al final está. ¿Vale? Es el anterior, el número 4. Vosotros de ahí veis poco con el sol, ¿no, jurado? Una carpita para la próxima. Samuel, que te vean. ¡Enorme para ella! 53 años. ¡Qué bien te conserva! ¡Tienes de caja de palomitas! Claro. Mira, mira. Hola, Diego. Tú hablas o ladras. Diego viene de Dálmata, como podéis ver.